Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, bien, buen día. Buenos días. Ya, vamos a esperar un par de minutos a ver si llega alguien más y si no, partimos el tiro ya. Okay. Ya, partamos nomás. Partamos, partamos. ¿Cómo van con su tarea 2? Listo. Ya. Mira, yo la he estado desarrollando y tengo igual hartas preguntas, hartas dudas. Entonces, no sé si me las puedes ir aclarando, ¿no? Que van como en la línea de, no sé si los valores están dentro de lo esperado, cosas así, ¿cachai? Ya, bueno, mira, vamos, yo una, no sé si vamos a ver ya algo chico de eso, pero vamos viendo al final, pero también manda mails, o sea, siéntate libre a preguntar nomás, pero vamos, déjame mostrar las cosas que les tengo que mostrar hoy día y al final si quieres me puedes preguntar. Igual prefiero que me Dale. mandes mail así, así lo tenemos como por escrito y mejor. Puedo contestarte mejor, más largo, todo. Sí, ah, ya, porque Pero es que. pregunten, o sea, si están complicados con algo, pregunten para que puedan hacerlo bien. Ya, sí. ¿Ya? Porque. Ya, entonces voy a recopilar todas mis preguntas y te las voy a enviar todas por Ya, mail, mejor, entonces. mejor. Ya, vale. Ya, mira, entonces, para hoy día, Pedro y Leonidas, ¿cierto? Pedro y Leonidas, ya. Hoy tenemos una ley de atenuación. O sea, en clase ustedes vieron este paper, ¿cierto? Ustedes vieron una ley de atenuación de Montalvo y el profe la fue comentando en clase algo, ¿cierto? Me contó. Sí, no, no estamos viendo nada en la pantalla ahora por si acaso, si es que Ah, estás verdad. ahí. Sí, ahora ¿dónde tiene alguien más? Ahora sí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Ya. Entonces, a ver, participante, Carlos está. No sé. Y entonces, en este paper, se desarrolla un modelo para ley de atenuación para los sismos de subducción en suelo chileno. ¿Ya? Nosotros, para una tarea que tuvimos con el profesor, cuando yo di el ramo, nos pidió, bueno, no resumir este paper, pero explicar la ecuación de la ley de atenuación, un poco así como de dónde sale cada cosa, qué es cada cosa. Y calcular para cierto PGA. ¿Ya? Entonces, yo les voy a ir mostrando cómo se ocupa y qué es lo que me interesa es como para que le perdamos el miedo a los números, porque se ve súper feo, pero no es tan feo. Porque está todo.
Esta ecuación, bueno, ahí puedes leerla con detalle, todo, pero nos da un valor del PGA. Es el parámetro que utilizan para medir. Y ese PGA está aquí. Es la media esperada del PGA. ¿Ya? Como todas las leyes de atenuación. Todas las leyes de atenuación normalmente, las que te dan PGA por lo menos, te dan la media. Y también te asignan una desviación estándar, para que uno podamos hacer todos los cálculos que hemos hecho por la dispersión que tienen los datos. Entonces, esta media se compone de un valor que es fijo, o sea, como una constante, por así decirlo, que se llama teta 1. Hay varias constantes y al final hay un anexo con todas las constantes, una tabla. Un valor teta 1 más varias fuentes, por así decirlo, de donde viene el PGA, por así decirlo, que una parte es la parte source, la parte como el camino que toman las ondas, una parte que es como por la profundidad del sismo, una parte por el sitio donde fue y otra parte por el tipo de falla. Yo se lo voy a mostrar en mi tarea, como lo hice yo. ¿Ya? Y donde aquí en el paper va mostrando cómo calcula cada uno de estos términos. ¿Ya? Of source se calcula así, es un coeficiente teta 4 por un coeficiente delta C1 más F magnitud, que una fuente, una la parte que da energía, por así decirlo, según la magnitud, que tiene esta ecuación de acá. Y en larga, son puras ecuaciones así. F path en esto. Event depth es esta otra fórmula. F es sitio, esta otra. Entonces, a larga, lo que yo les quería mostrar es esto. Esta fue mi tarea cuando yo hice el ramo con el profesor. ¿Ya? Donde nos pidió ir explicando. Si tienen cualquier pregunta, pregunten nomás, ¿ya? Donde nos pidió ir explicando. Entonces, como medio resumen, la media del modelo es esta ecuación de acá, y eso es el logaritmo natural del espectro de aceleración. ¿Ya? Para ese periodo en el que estamos metidos. Se calcula así. Entonces, aquí yo voy explicando cada uno de los coeficientes, cada uno de los coeficientes y cada una de las fuentes, por así decirlo. Entonces, todos esos coeficientes, Montalva los pone en un anexo al final. Aquí en esta tabla, para cada periodo, entre 0 segundos, o sea, el PGA, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos un periodo de 0 segundos, quiere decir que esto es infinitamente rígido, por lo tanto se mueve igual que el suelo. Por lo tanto, el PGA, que es el punto más alto de aceleración del registro, es la aceleración más grande. Entre 0 segundos nos da varios coeficientes. El coeficiente de teta 1 que le habla, lo define acá, teta 4, teta 5, etc. Obvio que es una tabla gigante, con hartas cosas. Y aquí incluso está la continuación. Pero a lo que voy es que ustedes, para esa tarea, lo que nosotros hicimos, tomamos esa tabla, la copiamos y pegamos, la pusimos en el Excel, acá. ¿Ya? 0 segundos hasta 10 segundos, con todos los coeficientes, y ahí podemos ir armando las ecuaciones. Entonces, la ecuación F source, que era esta de acá, nosotros podíamos verla. Nosotros podíamos verla así. O sea, era un coeficiente teta 4 por delta C1. No les voy a mostrar todas, pero es para darle un ejemplo. Es teta 4 por delta C1, acuérdense. Por delta segundo y delta segundo habían dos coeficientes. Uno si era terremoto de interfaz, sismo interfaz o sismo interplaca. Entonces, habían dos coeficientes según eso. Entonces, una formulita chiquitita, P19, que era el teta 4, por si es que el sismo era interplaca, yo lo tengo acá definido, una variable, si es que el sismo era intraplaca, toma el valor 1, si es que no, toma el valor 0. Entonces ahí veo cuál coeficiente de los dos tomar. Eso ustedes pueden hacerlo obvio en lo que quieran. Pero también pierdan un poquito el susto de Excel si es que no han ocupado para hacer estas cosas porque son simples de hacer y son bien visuales, por así decirlo. ¿Ya?
¿Me escuchan todos bien, cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, sí. Ah, ya. Sé que tengo que ir asegurándome porque tengo BTR, así que. Ya, pues entonces, a lo que voy, así se van calculando las cosas. Si ustedes ven, son puras ecuaciones bien simples, o sea, para la Fmax, lo mismo, tienen delta segundo, por lo tanto, como les decía, hay un delta segundo para intraplaca e interplaca, entonces se calcula distinto. ¿Ya? Y según las condiciones de ahí, si es que la magnitud de momento es menor o igual a segundo más delta segundo, se ocupa esta ecuación, y si no, se ocupa la de abajo. Y eso es lo que voy poniendo acá, Fmax in slab, interface. Después el término de path, que es este de acá. Después el término de event, depth, este de acá, lo mismo. Y fsite, que depende de la VS30 del suelo, la velocidad de la onda cese. También, otra ecuación, si es que VS30 me llora V-Lin, que creo que se tomaba como 1000. Se toma esto y si no, esta otra. Eso, entonces, a la larga. Ah, y se tiene también un valor para la desviación estándar. Entonces ahí les voy a mostrar cómo se calcula. Entonces ya, el profe nos pedía calcular el PGA para cierto caso, pero aproveché de armar una planilla para mostrarles esto y a la larga mostrarles cómo van variando los números. Entonces, miren, voy a ponerle acá al lado el paper de Montalva, el que les pide el profe. Para que veamos los espectros. ¿Ya? Eso, no importa que veamos. Estos son los espectros que se generan. ¿Ya? De 0 a 10 segundos. Y aquí sale. Esto de acá sale el espectro de respuesta. Para un sismo en el forearc, que eso es como antes de la. Es como un. Como un quiebre, por así decirlo, en la placa, y esto es si es que se produce antes o después de eso, pero ahí sale explicado en el paper. Con VS30 igual a 30, 300 metros por segundo para un terremoto interplaca. Se muestra el PGA. En. Rojo es para 8.5 de magnitud de momento y en azul para 6.5, a una distancia de la falla de 25 kilómetros. Entonces, ocupamos la planilla. Vamos a rellenar con lo mismo. Entonces, para un terremoto de 8.5, pongámosle 8.5, para una distancia de la falla de 25 kilómetros, para una profundidad, aquí no importa, así que le pongo, o sea, no, le voy a ponerlo a 25. Con VS30 de 300 metros por segundo, ¿cierto? 300. Y para un terremoto interplaca, por lo tanto, aquí un 0, para que sea interplaca. Y un sismo en el forearc. En el forearc. Esto. Estas son variables que define el modelo Montalva. F-event puede valer 0 o 1, dependiendo de si es sismo interplaca o intraplaca. Y lo mismo con F-fava, que es para el tema del backarc y el forearc, que puede ser 0 o 1. Bueno, y esto a la larga es como para la ley de atenuación, si es que pucha, si es que fue intraplaca, sumar o restar algo el modelo, y lo mismo con el FABA. O sea, sumar o no sumar, digo. Por eso, 1 o 0. Eso. Entonces, aquí tenemos el rojo. ¿Se fijan, cierto? Hoy no se ve exactamente igual por la escala, pero no sé, pues si este lo achicamos un poquito. Ahí tendremos una escala parecida, ¿no? Okay. ¿Ven qué se parece? Eso es así. Entonces, la gracia de los que les quiero mostrar con esto es que ustedes pueden, ya pueden armar herramientas así que son después súper útiles para ir armando su planilla. Entonces, no sé si probamos, por ejemplo, un sismo de 6,5. 6,5 lo armamos acá y baja a ser este caso. ¿Ya? Si queremos probar, no sé, este caso de acá, que tiene como un cerrito alrededor de 0,7 segundos, ¿sí? 0,2. Este de acá fue un sismo 8,5 a 150 kilómetros
50. Y lo mismo, BC30, 300. ¿Y ven? Acá se genera nuestro cerrito. Ahí. ¿Ya? Los puntos azules son los puntos que hay. Pues, ¿se acuerdan que nosotros teníamos valores de los coeficientes para ciertos periodos? Teníamos para 0 segundos, para 0,05, etcétera, hasta 10 segundos. Que acá. Obvio que la línea del medio se junta normal. O sea, se interpola lineal. Pero eso, o sea, a la larga es para decirles que con todos estos papers que uno puede ir viendo, normalmente no es difícil armar las cosas que tienen. Incluso ahora les voy a mostrar otro ejemplo que tiene unos códigos, incluso que podemos ocuparlo al tiro para calcular, no sé, pues como cosas de intensidad, áreas, esas cosas, y vamos a ocuparlo directamente. ¿Ya? Y para mostrarles que funciona, o sea, para otro tipo de sismo, que es un sismo intraplaca, en el forearc también, vamos a ver este, no sé, pues este de acá. Un sismo 8,5 a 75 kilómetros. Yo pongo la distancia a 75 kilómetros. BS30 de 300 metros por segundo. Un F-event de. Era un intraplaca, por lo tanto le ponemos un 1. Y en un sismo en el forearc. Forearc, esto. Entonces aquí tenemos lo rojo, ¿cierto? Esto de acá. Y si lo cambiamos a 6,5, pasamos a la línea azul. ¿Ya? Pero para que vean, o sea, y los PGA esperados, o sea, ustedes tienen que saber, los PGA de los sismos, de los espectros normalmente siempre van a ir entre 0, algo, así. Y no sé, 3 a lo largo. Creo que lo más grande que me ha tocado ver cuando hice yo la tarea también. ¿Ya? Pero para cuando vayan viendo como los tipos de valores que pueden esperar, vayan buscando también este tipo de cosas. O sea, ustedes tienen como bibliografía del profe. Entonces, si no están seguros de algo, por ejemplo, aquí saben que hay unos espectros armados con suelos chilenos. Y ahí pueden ver a la rápida así un PGA esperable, por así decirlo. ¿Cachan que no pasa el 1? Apenas pasa el 1. Aquí ni siquiera pasa el 1. Y en este de acá pasa el 1, pero por poquito. O sea, con suerte llega a 2. Acuérdense que esto es escala logarítmica. Entonces, el 2 está ahí. Claro, llega a 1,5 así. ¿Ya? Pero eso. Eso tengo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, no, nada. ¿No? ¿Seguro? Bueno. Yo por mi parte, nada. Ya, bacán. Bacán, bacán. Entonces, lo siguiente, a ver si. Lo otro que quiero que veamos. Ya, miren. Yo estaba viendo un poco su tarea, según lo que me pidió el profe también. Vamos a armar en Octave. Le armé este caso, cortito. ¿Ya? Ustedes su tarea, ya partieron a hacerla, ¿no? Sí. ¿Cómo van con? Porque el profe les pidió, estoy viendo, les pidió para los registros que ya les pasó, ¿cierto? Los del set 01, les pidió calcular la intensidad de áreas, la duración significativa, la aceleración efectiva y el potencial destructivo, ¿cierto? Sí, Sí, exacto. ya. Y en la primera parte es Ah, claro, otra cosa con otra. respecto a la función del tiempo. Claro. Sí, claro, el profe siempre tiene como algo teórico y una cuestión más práctica, por así decirlo. En el segundo. En este caso vamos a ver algo parecido a la parte 2 y algo que les va a servir para hacerlo. ¿Ya? Para que lo puedan hacer en Noctec. ¿Ya? Bueno, la intensidad de áreas, todas esas cosas, ustedes las vieron ya, ¿cierto? Porque. A ver si lo tenía acá. No lo tengo. La intensidad de áreas. Déjenme ponérselo aquí. Es que prefieren mostrándoselo al tiro. Porque así lo vemos juntos todos.
un segundo. Ya, esto es mi tarea, por ejemplo. Ya, nosotros también nos pidieron hacer algo así. Ya, teníamos un registro un poquito más grande, pero son los mismos sismos. Teníamos 10 registros. Ustedes tienen 5, es lo mismo nomás. ¿Ya? Y como yo les mostré la vez pasada y como está en la pauta, ustedes ya, con las cosas que tiene el profe, pueden hacer un gráfico muy parecido a esto. No se pide, pero yo lo hago solo para mostrarles. Entonces, por ejemplo, voy a tomar, vamos a hacer todo hoy día con el este, con el AGREC1-X. Que corresponde a Valparaíso. El PGA, menos 3,273 metros por segundo cuadrado, eso dividido en G, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, me va a dar 0,30 y algo, que es algo esperable para el PGA. De nuevo, entre 0, algo y, no sé, 2, algo, por así decirlo. No sé, 16 o 0,000 algo chico, para que vayan cachando como los rangos de valores que pueden tener. ¿Ya? El PGB, 0,14 metros por segundo, y el PGD, menos 0,0458, el desplazamiento más grande. Y aquí los voy marcando. Entonces, ¿para qué les quería mostrar esto? Es la intensidad de áreas. La intensidad de áreas, la vieron en clase, por cierto, pero se define como pi partido en 2G por la integral entre 0 y el tiempo de medición, normalmente es como la intensidad de área del registro entero, de la aceleración al cuadrado. ¿Ya? Y esto tiene unidades de metros partido en segundo, tiene unidades de velocidad. Y es una medida que se ocupa internacionalmente incluso para ver cómo la energía, por así decirlo, de un sismo. ¿Ya? Después la duración significativa se calcula usando esta intensidad de áreas. Se usa el tiempo donde se concentra el 5% y el 95% de la intensidad de áreas. Yo les voy a mostrar cómo se calcula. Incluso el profe, con lo que les pasó hace un par de ayudantías, en Octave que vimos, ya pueden calcular eso. Hay un código para hacer eso. Entonces, eso de la duración significativa. Yo voy calculando la intensidad de áreas para cada tiempo. Como la intensidad de áreas hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, etc. Se lo hacen con una rutina en Octave. Y nosotros sabemos cuál es la intensidad de áreas total. Entonces yo sé que en algún tiempo voy a alcanzar el 5% de esa intensidad de áreas. Que en este caso, para este sismo, es acá. A los 20 y algo segundos, 21 segundos, más o menos. Ahí se alcanza el 5%. Entonces yo voy avanzando 7%, 10%, 50%, etc. Hasta llegar a un 95%. Y eso es la duración significativa. Si se fijan, agarra la parte fuerte, la parte de movimiento fuerte de que hablan normalmente, es esa. La parte que está dentro de la duración significativa, porque si se fijan, los sismos chilenos pueden ser muy largos. Entonces normalmente se ocupan este tipo de medidas para ver cuál es la parte importante, por así decirlo. La parte que nos importa para ver el daño, o para calcular, o sea, las cosas que tengamos que calcular. ¿Ya? ¿Todos entienden lo de la duración significativa? Después se los voy a mostrar onda haciéndolo, pero que, creo que cachan visualmente qué es. Sí. ¿Sí? Sí se entiende. ¿Sí? ¿Los demás qué tal? Estoy preguntando. Eileen, Carlos, Ricardo, ¿todo bien? Sí, sí se entiende, todo bien. ¿Sí? Ya, pregunten cualquier cosa, en serio, ¿eh? Aprovechen ahora. Si voy muy rápido, si algo tienen dudas, pregúntenme nomás. Ya, déjenme revisar. Estamos grabando, ¿cierto? Sí, estamos grabando. Ya. Eso, y el potencial destructivo es otra medida interesante porque es la intensidad de áreas dividido en el número de cruces por cero por unidad de tiempo. Suena raro, pero es al cuadrado, digo. Pero suena raro, pero es cuántas veces cruza por cero el registro de aceleraciones dividido en el tiempo en el que pasó eso. No sé, pues si esto pasó, cruzó por cero 2000 veces y estos fueron 10 segundos, son 200 cruces por segundo. O sea, 2000 partido en los 10 segundos. ¿Ya? Así se mide. Y hay un código también que tenemos aquí disponible para ustedes, para que hagan eso. ¿Ya? Entonces, nos vamos a Octave. Yo le armé cortito. Le armé
esto, déjenme comentar algo. Yo les voy a mostrar al tiro esto. Quiero mostrarles nomás. Ahí sí. Mira, en este registro, esto lo hice con la ayudantía 1. No sé si se acuerdan de la ayudantía 1. Nosotros veíamos varios registros. ¿Ya? O sea, veíamos el registro de constitución, digo, pero esto es lo mismo. Eso voy. O sea, reciclé el código del profe, Pato. ¿Qué tienen ustedes? Aquí tenemos las historias de aceleración, velocidad y desplazamiento. ¿Ya? Estos no se los piden, pero sirve para ver el cuestión y ver que no nos estemos equivocando con los parámetros, con los valores. Si se fijan, el PGA es 0,35, así, por así decirlo. Entonces nosotros nos vamos a, por ejemplo, lo que había calculado yo. PGA, 3, algo metros partido en segundo al cuadrado. O sea, eso dividido en 9,8 para pasarlo a unidades de G es 0,30 y algo, 0,33. Entonces estamos bien. Y es lo mismo para el PGB y PGD. Pero si se fijan, ahí pueden ver el mismo registro. ¿Ya? Para la aceleración, velocidad, desplazamiento. Entonces, yo aquí lo grafico en unidades de G. ¿Ya? Si ustedes lo tenían en metros partido en segundo cuadrado, en ese valor lo tenían, y lo dividen por G, les quedan unidades de G. ¿Ya? Pero a lo que voy, les recomiendo hacer estas cuestiones por lo menos con un registro, una vez, para que vayan viendo que estén bien los valores. Que los valores estén dentro del rango que ustedes esperaban. ¿Ya? Para que no se les escape nada. Entonces, nosotros a este registro le vamos a calcular la intensidad de áreas. ¿Ya? ¿Cómo? La intensidad de áreas, de nuevo. Perdón, estoy un poco resfriado. La intensidad de áreas es pi partiendo g por la integral entre 0 y td de la aceleración al cuadrado. ¿Ya? Nosotros nos vamos a ir a la tesis de Jorquera, que el profe se la dejó en la bibliografía. Ahora se la voy a mandar, le voy a dar el chat. Esta tesis es un trabajo de abril del 2014, de un tipo de la Universidad de Chile, un ingeniero, que hace un catálogo de terremotos subductivos chilenos para la generación de curvas de fragilidad. So, van a ver más adelante algunas cosas de curvas de fragilidad, o por lo menos como el concepto, por así decirlo. Pero lo más importante de esto, que vamos a ver ahora, para no meternos en detalle, es que él subió todos sus códigos que ocupó para hacer todos sus cálculos. Ya, esto es interesante para leer, porque va hablando de la sismicidad chilena, de los tipos, del tipo de placa, son cosas parecidas a lo que han visto en clase. ¿Ya? Pero aquí uno los puede ver como en acción, por así decirlo, ocupado por otro ingeniero para hacer algún aporte en su trabajo de tesis o memoria. ¿Ya? El tema es que él sube todas las cosas que ocupó. Entonces, para hacer todos los cálculos gigantes que ha hecho, él ocupó unos códigos MATLAB que los puso en el anexo. Entonces nosotros podemos llegar, copiarlos y ocuparlos. Entonces, mira. Vamos para abajo, anexo, funciones. Dice acá, a continuación se presentan las funciones principales de MATLAB usadas en el presente trabajo título. Por ejemplo, intensidad de áreas. Y que es bacán, lo podemos llegar y ocupar. Entonces, mira. Literal, la copio, ¿ya? Y yo lo tengo acá, pero mire, intensidad de áreas. Yo un archivo, aquí, esto, lo que copié del Excel, va del Excel, del PDF, ¿ya? Una función, intensidad de áreas, fíjense, la pone bien ordenado, el input, qué es lo que tiene que llegarle, y el output, en qué unidades lo tira y todo eso, ¿ya? Esto es súper útil de poner porque a uno se le olvida las cosas, puede haberlo escrito uno mismo. Yo para hacer esta ayudantía, o sea, vi códigos que hice yo el año pasado y ya se me olvidaban algunas cosas, en qué unidad estaban, todo, entonces. Porque no lo hice, o sea, hay que hacerlo. Se lo recomiendo. Poner en qué unidad está cada cosa, ir comentando el código, así después le va a salir mucho más rápido ocuparlo. En alguna otra tarea, en algún futuro, etc. Esta función, entonces, se llama retorna un parámetro IA. La función se llama iAreas, y toma un registro de aceleraciones en unidades de G, una frecuencia de muestreo, que son
el delta T del registro, cuánto uno partido en eso, por hertz, ahí se los voy a mostrar, y devuelve la intensidad de áreas calculada en centímetros por segundo. Si vemos la rápida que hace el código, el DT, o sea, el delta tiempo entre cada valor del registro, es 1 partido en la frecuencia, es lo mismo, nosotros tenemos el valor del DT, se los voy a mostrar. N es el largo del registro de aceleraciones, o sea, cuántos puntos tengo. G, 981, para pasarlo a centímetros por segundo cuadrado. Aquí, el registro lo paso a centímetros por segundo cuadrado. Acuérdense que está en unidades de G. Así que aquí ya pasó a estar en centímetros por segundo cuadrado. Aquí digo. Integro. Ya esto integro como numérico, o sea, como con sumas de Riemann. ¿Ya? Entonces, se hace la integración y después se calcula la intensidad de áreas, que es pi partido en 2g por toda la integral de esta cuestión. La integral aquí, este gallo la pone así, pero esto pueden llegar y ocuparlo. ¿Ya? Entonces, nosotros creamos un archivo que se llama iAreas, le pongo el mismo nombre, lo guardo y después lo ocupo. Entonces, para ver eso, nosotros tenemos el dt. El dt es 0.005. Si ustedes se fijan en el txt, en la primera parte del txt, en la primera línea, hay información del sismo, ¿cierto? ¿Lo tienen todos? Sí. ¿Sí? Ahí hay información del sismo. A ver si se los puedo mostrar aquí mismo. Incluso, denme un segundo, se los voy a mostrar al tiro. Ya. Voy a abrir el AGR1. AGR1X. Miren. Aquí. Chuta, no sé, chico. Aquí. Este es el registro. ¿Ya? Y acá sale el evento, creo que la fecha. ¿Cuánto magnitud de momento? 7,9, que es gigante. Las coordenadas, creo. La estación donde se midió eso. Valparaíso, como les decía. Y el DT. 0,005. ¿Ya? Y en dirección X. Entonces, ese DT es el que nosotros ocupamos. DT, 0,005. Y usted ahí, en MATLAB, ahí pueden, esta función load puede saltarse una línea, pero si es que no se quieren complicar con eso, borra la línea, ¿no? Ya saben que era 0,005, ¿cierto? Entonces, me voy a guardar eso, pues no. Déjalo embarrado. Ya, pues. Y eso hice yo, acá. AGR1. Aquí tengo el registro. ¿Ya? Entonces, calculamos la intensidad de áreas. ¿Qué es? La frecuencia de muestreo es 1 partido en dt. Adentro, la función de intensidad de áreas va a necesitar el dt. Entonces va a volver a hacer esto al revés, pero filo. O sea, para no cambiar la función, le paso fs. Porque así funciona. ¿Ya? Esto normalmente se pide la frecuencia de muestreo, se ocupa mucho para muchas cosas, más que el DT. Por eso creo que habrán ocupado eso. ¿Ya? Y la intensidad de áreas ocupa la función directamente en UG partido en G. Acuérdense. UG debe estar en unidades de G. Entonces, si yo llego y grafico esto, déjenme graficar. Bien, la hora, sí. Ahí está, a ver. Entonces, si yo calculo esto, tengo una intensidad de 318,42. ¿Algo? Partiendo. Ahí sí, entonces nosotros le pasamos, déjame borrar los gráficos que me hizo. Ahí sí, ya. Para el código de intensidad de áreas le pasamos el registro dividido en G para pasar la unidad de G y le pasamos la frecuencia de muestreo y nos calcula la intensidad de áreas. Perdón, es el otro. Ahora sí.
grafica, listo, y la intensidad de áreas es 318,42, ¿qué unidades? Las que me dijo el programa. 318,42 centímetros por segundo. ¿Ya? Cuando yo lo calculé, la intensidad de áreas para este registro, que es este de acá, me dio 3,18 metros por segundo. O sea, lo mismo. Multiplico por 100, me da metros por segundo. Entonces, podemos llegar y ocupar esto de intensidad de área, ¿cierto? ¿Ven que funciona bien? Entonces, recapitulando un poco, para ver el registro, nosotros solo hacemos esto, UG igual load, aquí tengo el registro de aceleraciones, lo multiplico por G, para tenerlo en unidades de metros partido en segundo al cuadrado, que normalmente se ocupan muchas cosas así, para la integración, todo. Después, para ver la intensidad de áreas, lo vuelvo a dividir por G, para que me quede en unidades de G. Y listo. Y puedo calcular la intensidad de áreas. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿No? No, ninguna tampoco. Yo les voy a dejar mandado esto por el chat. Gráfico. ¿Cómo? En la del gráfico tengo dudas, pero cuando nos toque hacer el gráfico, ahí te lo voy a plantear. Ah, ya, obvio. Bueno, entonces, ya pueden calcular la intensidad de áreas. En su tarea les piden la intensidad de áreas. Con estos mismos registros que estoy haciendo yo. ¿Ya? Así que ojo. Ustedes llegan, pueden ocupar el registro al tiro. Está en unidades de G el registro, para que sepan. Está en unidades de G. Entonces yo lo multiplico por G. Y ahí tengo, en UG, tengo metros partido en segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque G es 9,807 metros partido en segundo al cuadrado. Ustedes ven el DT de cada registro. Sale la primera línea. Si es que no saben cómo saltarse la primera línea para esta función, borrenla nomás. Y siguen. Y eso, pues, porque el resto de los códigos, o sea, obvio, ustedes pueden ocupar lo que quieran, pero tienen disponibles los que hacemos las ayudantías por si quieren ocupar eso al tiro. Ya que están en Octave, que es MATLAB, o sea, es lo mismo. Incluso las funciones que acabo de copiar están en MATLAB. Pero Octave funciona con las cosas de MATLAB al tiro. Entonces, no necesario hacer casi ningún cambio. Ya, pues. Entonces, tenemos la intensidad de áreas. Que yo le paso el registro partido en G para pasarlo en unidades de G, como decía la función, y la frecuencia de muestreo en Hertz. DT es 0,005 segundos, por lo tanto, 1 partido en. Eso me va a dar un número gigante, Hertz, que es la frecuencia de muestreo. Y esa es la que ocupa la función. Y si se acuerdan, la función vuelve a dar vuelta, vuelve a sacar el DT, pero filo, para no cambiar la función, yo igual le paso el FS. Igual me voy a quedar con el DT, que es 0,005. Pero para no cambiarlo. Después, la intensidad de áreas. Ya, nos dio un valor de 318,42, etc. ¿Se acuerdan que yo le mostré al principio? Que se encontraba como entre los 20 segundos y los 50, algo así. ¿Se acuerdan? Que estaba como entre acá. Y acá, creo. Algo así. El profe le subió también una función que se llama graphreg. Que se está acá. Esa la tienen para la ayudantía 1 también. Ya, yo les voy a dejar esto mandado por el chat ahora. Esta función, yo le paso el registro en UG, en unidades de G, el DT se lo paso en unidades de segundo, y me va a devolver, bueno, además de graficar el registro, todo eso, me devuelve T1 y T2, que son inicio y término de zona fuerte del registro. ¿Cómo lo ves en esa zona fuerte? Con la intensidad de áreas. Cálculo de intensidad de áreas, fíjense. Hace exactamente lo mismo que antes. Va calculando la intensidad de áreas para cada uno de los puntos. Por eso intensidad áreas I. Es un vector con n puntos. Porque calcula la intensidad de áreas hasta. Uy, cerré el gráfico. Ah, no. Calcula la intensidad de áreas para cada uno de esos puntos. Hasta cada uno de esos puntos, más bien dicho. Hace la integral entre 0 y acá, entre 0 y acá, entre 0 y acá, etc. ¿Ya? Ve cuándo se alcanza el 5%.
y también B, cuando se alcanza el 95%. Entonces, y aquí en T1 y T2 deja guardado dónde se alcanzó el 5% y dónde se alcanzó el 95%. Lo más cercano. ¿Ya? Y deja guardadas esas dos cosas. Entonces, bueno, y grafica y todas esas cosas. Entonces, vamos a ocupar esa función. T inicial y T final va a ser graph, reg, la función en UG partido en G. ¿Por qué? Porque tiene que estar en unidades de G. Acuérdense que yo lo multipliqué por G al principio. ¿Ya? Pero vayan escribiendo esas cosas. O sea, cuando vayan, sacan un registro, ustedes, no sé, pues si lo ponen en un vector así, al tiro pónganle en qué unidad va a estar. En qué unidad está ese vector. Así después cuando lo ocupen, chuta, a ver, en qué unidad estaba, vuelven para atrás y ven, ah, ya, está en metros por segundo. Y ahí saben qué conversión hacer. ¿Ya? Entonces, TITF. Entonces nosotros si corremos esto, ya voy a calcular todo, calculando intensidad de área, este es un mensajito bonito que puso el profe, porque se demora un poco la intensidad de área, porque hay que hacer una integral entre, no sé, por los 5.000 puntos que tenga el registro, una integral para cada uno de esos 5.000 puntos. Entonces, se demora un poquito. Pero lo calcula, no lo va a dejar acá. Intensidad área, acuérdense, 318 centímetros por segundo. Y nos va a calcular el TI y TF. 21 segundos, 55 segundos. ¿Ya? Esto es con la función del profe, directamente. ¿Hasta aquí estamos todos bien? Sí, Felipe, gracias. Sí, todo bien. Sí. Bacán, miren, y aquí incluso la función de gráfica al tiro también. La intensidad de área también se las marca donde cae. Esto es el acumulado, ¿ya? Por eso intensidad de área normalizado. Esto es partido en la intensidad de área total. Entonces por eso al final llega 1. Y el registro de aceleración solo en la zona fuerte. O sea, esto que truncan ahí, entre ahí, y entre 55, acá, y solo muestran eso. Entonces, esta es la parte importante del registro. Más que todo lo otro chiquitito que venía antes y todo lo relativamente chico que venía después. Ya. Entonces, con estos códigos, ustedes ya pueden calcular la intensidad de áreas, y ya pueden calcular el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Para qué? ¿Se acuerdan del potencial destructivo? ¿Cómo se calculaba? Sí. Potencial destructivo, igual se lo voy a mostrar, es la intensidad de áreas dividido en el número de cruces por cero por unidad de tiempo. Entonces, si estamos ocupando la intensidad de áreas, lo lógico es ocupar el número de cruces por cero durante la intensidad de áreas, ¿cierto? O sea, durante la parte fuerte. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con otro código de nuestro amigo Jorquera, que, bueno, aquí tiene intensidad espectral de Hausner, no sé si la vieron en clase, no quise verla ahora porque íbamos a tener más parámetros que nos podían variar tal vez un poco, igual que la intensidad de la Agencia Meteorológica de Japón, etc. Pero tiene el potencial destructivo. Jorquera. También lo tiene programado, que toma un registro en unidades de G, una frecuencia de muestreo en Hertz, un tiempo inicial en segundos y un tiempo final en segundos, lo que acabamos de calcular. Entonces yo llego, copio esto, lo copio, en Octave, lo tengo acá, tengo el potencial destructivo, lo había dejado puesto, pero ya, nada, copio, pego, listo, tenemos el potencial destructivo. PD, potencial destructivo, lo guardo en un archivo con el mismo nombre. Tomo el registro, que está en G, la frecuencia de muestreo en Hertz, o sea, 1 partido de T, el tiempo inicial y el tiempo final. ¿Qué hace esta función? El NU, un valor NU, que es el cruce por cero. Chuta, no lo tengo. Mejor que era, sí, lo dejo aquí. Cruce por cero, intensidad de cruce por cero. Aquí tiene la función. Así que también la copio. Entonces yo tengo acá.
Importante que lo vaya copiando en vivo para que vean que es llegar y ocuparlo. Cruces por cero. Borro todo lo que tengo. Cruces por cero. Y la otra parte del código, output, hasta acá creo, ¿sí? No, un poquito más. Copiar. Listo. Y aquí tenemos la función, cruces por cero. Que es lo mismo. Le llega un registro en unidades de G. Le llega una frecuencia de muestreo en Hz. Le llega un tiempo inicial y un tiempo final. Y me calcula la intensidad de cruces por cero. ¿Cuál es la intensidad de cruces por cero? Es ese parámetro que vimos recién. Es esto, el V sub cero. Nu cero, por eso en ese. Que es la cantidad de cruces por cero dividido en la unidad de tiempo durante la que pasó eso, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso lo veo aquí. Con NU, en NU va viendo la cantidad de cruces por cero, y después NU0 es la cantidad de cruces por cero dividido en los tiempos. ¿Ya? Dividido en el tiempo en el que pasó. Entonces nosotros ya podemos llegar y ocuparlo. Si se fijan, NU llama a la función cruces por cero, que ya la tenemos también puesta. Tenemos potencial destructivo, cruces por cero, no tenemos en la misma carpeta, entonces podemos llegar y ocuparlo. Cruces por cero, la intensidad de áreas también, calcula con la función de intensidad de áreas, y el potencial destructivo es la intensidad de áreas partido en el NU al cuadrado. Así que nosotros calculamos, ocupamos potencial destructivo, la función de destructivo, le paso UG partido en G, la frecuencia de muestreo, el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces, calculamos. Acuérdense, se va a calcular la intensidad de áreas, entonces toman un minutito. Y mientras se calcula, vamos a lo que vamos a llegar. Vamos a llegar a un potencial destructivo en centímetros por segundo de... Lo que yo tengo es 1,15, lo que había sacado yo en mi tarea. Veamos si vamos a llegar al parecido. Lo hice con otro código, o sea, con un código hecho por mí. Y, perdón, está medio lento mi computador. Octave, va. Ahí calculo todo. Y nos vamos al octave. Y octave 1,4 me dio. No, está parecido. Pero ese es el rango de valores del potencial destructivo. Algo esperable. Para que cachen para su tarea. 1,4, 0, algo, etcétera. Pero cerca de ese. De ese número, por así decirlo. ¿Ya? El potencial destructivo le paso al TI y el T final. Sí. Ya. Eso, con el potencial destructivo. ¿Tienen alguna duda? Sí, el potencial destructivo, acá me dice que tiene que estar en centímetros por segundo, ¿verdad? Sí, sí. Ya, espérame un segundo. Sí, yo les voy a dejar mandados los PDF, por si acaso. Sí, para que los tengan. Estoy bien. Pero es que, mira, yo desarrollé todo. Toda esta parte desarrollé hasta, me falta solamente la aceleración efectiva y viendo, voy bien. Ya, pues, bacán. Está tan alejado de la realidad. Lo único que el gráfico, por ejemplo, de la intensidad de área, ¿tú me lo podrías mostrar de nuevo? A ver. Sí, el gráfico de la intensidad de áreas, acuérdense, lo saca acá con la función graphreg. Aquí. Aquí marca... Eso marca eso. Ya, yo ahí tengo una duda, porque mira, yo en la gráfica, claro, la intensidad de área como valor, como número, nos da un valor, 318.42 me da a mí en el ejercicio, con el registro 1, en el eje X. Entonces, según yo, la parte alta de la curva
debiera estar, debiera ser ese número, de 300. Mira, es normalizado. Es dividido en el ¿Eso qué máximo. significa? Esto de No, acá es ¿por la qué? intensidad de áreas, el vector ese que te da, dividido en el máximo, ¿cachai? Por eso al final llega a 1. Es decir, ya, cada punto está dividido en el máximo. Así es. Mira, vamos a ver la función graphreg. En la intensidad de áreas normalizado, que grafican T y T1. Vamos buscando esto. Y ya, mira, ahí ya partiendo el máximo. Ya. ¿Cachai? Grafica en el eje X el tiempo, en el eje Y el vector intensidad de áreas dividido en el máximo de su vector. ¿Cachai? Ya, yeah, Pero eso ojo. normalizado. Ese tipo de hay de normalizaciones, cosas así, es súper, súper común. O sea, se hace mucho en dinámica, se hace mucho en ingeniería sísmica, todo eso, porque te da una idea de la distribución de la energía del registro. ¿Cachai? Fíjate los cambios de pendiente. Aquí un cambio de pendiente chiquitito, aquí un cambio de pendiente mucho más grande y acá chiquitito. Que eso calza con la parte de movimiento más fuerte. Entonces tú viendo esto, ya podéis sacar una conclusión súper rápida de qué tan distribuido está el sismo, de qué tan uniforme es. Es, digo. No es como que yo sepa, o sea, Ya, de eso, o sea, son como conclusiones que tienen que ir sacando. O sea, sí. se Sí, ocupan este porque, tipo de mira, a mí normalización la. para hacer eso, para hacer ese tipo de cosas. Ya. Porque a mí la curva me da parecida igual, o sea, en el fondo se forma una curva S, pero claro, yo la tenía, no la tengo normalizada, la tengo así como a lo bruto, por decirlo así, en directo. Claro, pero Entonces, claro, llega o sea, hasta el no, monto no se máximo. pide. No se pide. Fíjense que en la tarea solo les piden el valor de la intensidad de áreas, todas esas cosas, pero estas cosas se agradecen. Tanto para corregir y también se puede asignar puntaje extra, todo. Que si ustedes ven el programa ahí sale. Sale eso. Entonces, Sí, ese tipo de cosas, uno también le entonces. sirve a ustedes porque no es tan difícil de hacer y le sirve mucho para ir viendo lo que están haciendo y viendo que le haga sentido. Si, no sé, pues si les hubiera dado la Exacto. intensidad de áreas entre acá y acá. Tal vez algo le habría saltado así con chuta, tal vez está mal, po. Y ahí pueden buscar y pueden encontrar una pifia chica que pasa siempre y corregirla. Pero que es difícil darse cuenta si es que uno no grafica y ve. Por eso pierden el miedo de graficar las cosas. Por lo menos no necesariamente hacerlo todo, pero un par así ver si es que van por buen camino. ¿Ya? ¿Tiene alguna duda de este ejercicio? De esta parte no. Yo la duda que tengo es para la aceleración efectiva. O sea, ya, ahora entiendo aparte con que el gráfico de intensidad de área lo voy a normalizar para poder presentarlo como en función de lo que habitualmente se ve. Ya. Pero con el tema de la intensidad, o sea, para la aceleración efectiva, nos dice que siempre se tiene que calcular o hacer la pseudoaceleración con un espectro del 5%, o sea, con una. Se entiende, ¿cierto? El 5% de amortiguamiento y entre los periodos 0.1 y 0.5. Entonces yo ahí me pregunto, tengo que armar nuevamente para hacer todo esto, tengo que recalcular todo esto con un vector periodo que vaya entre 0.1 y 0.5 ¿Podéis sacar o porque el esto. pseudo espectro po, para tu tarea 1? Sí, es el espectro de aceleración. El pseudo espectro, digo. Y tienen Sí, código en la ayudantía exacto, también para sí. sacar el pseudo espectro. Entonces, ¿tú lo armas? Mira, creo que aquí tengo un espectro. Sí, aquí tengo, por ejemplo, este. Este es el de la pauta, o sea, lo de su Ya, tarea 1. sí. No, esto no es exactamente Sí. eso porque aquí eran más registros, pero relativamente parecido. Y Sí. este espectro, el de la media. Mu. Ustedes entre Sí. 0,1 segundos, que no sé, me imagino que estará acá, y 0,5, ¿sale? Sí, 0.5. Y entre 0,5 segundos acá, toman el promedio de todas esas cosas. Y ahí van a tener el valor de la media del pseudo espectro de aceleración horizontal entre 0,1 segundos y 0,5 segundos. Y ese valor, dividido en 2,5, les da la intensidad, la aceleración efectiva. Ya, es así nomás entonces, en el fondo. Ya, y claro, y eso hay que hacerlo para cada registro. Para cada registro, ¿Ya? claro. Entonces Para cada registro y ustedes. para cada eje en este caso también. Sí, pues para eje X y Y.
Creo que sí. Claro, ya. Pero la Claro, dinámica es esa, ahí. en el fondo, tomo la pseudo aceleración, de hecho, es la misma que ya calculamos, porque estamos ocupando los mismos registros, entonces la misma que ya calculamos en la prueba anterior, y Claro. tomamos en ese rango, como tú nos estás marcando, en este rango, y en ese rango calculo el promedio, y ese es el que voy a ocupar para esto. Sí, eso mismo. Ya. Entonces, si es que no les salió en la tarea 1, háganlo ahora. Entonces, salen ganando porque uno lo pueden ocupar para esto y aprendan a hacerlo. O sea, y ahí cachan a qué valores tienen que llegar. Entonces, pueden ir haciendo los cambios, que normalmente son cambios, los errores son cambios de unidades, cosas así. Pero si es que no les resultó y están complicados con eso, ocupen los códigos. En la ayudantía 1, acuérdense, vimos espectros. Y ahí les pasamos un registro de constitución, creo, y armamos el espectro, etc. Y el pseudo espectro de aceleración, el pseudo espectro de velocidad. Todo eso. Ojo que es el pseudo espectro, la pseudo Sí. aceleración. Sí, ¿Ya? el otro No el espectro de aceleración, no es lo mismo. Acuérdense de eso. El pseudo espectro de exacto, aceleración se saca a partir del desplazamiento. Es omega exacto, cuadrado por es el lo que desplazamiento. en el código aparece como PSA, ¿verdad? Claro, P pseudo. Sí, Eso. exacto. Ya pues, entonces, si estamos todo bien con esto, vamos a pasar a ver lo último que les quiero mostrar hoy día. Que ¿Te es. puedo hacer una pregunta? En la 1 yo tengo una pregunta. Para el ejercicio 1 de la tarea. No sé si lo pudiste ver. Eso no lo he visto bien todavía. Si Ah, queréis, mandame un mail. Así lo puedo ver bien más tranquilo. ya, porque eso es ¿Ya? como más chica la duda que tengo. Ya. Sí, obvio. Si tienen cualquier duda, manden mail, con confianza. ¿Me das Con tu tiempo número? también. Porque no lo Sí. tengo. No sé, si la tarea se entrega el martes, no me lo mandan el lunes, Sí, no, sí, de hecho pero lo háganlo tengo con tiempo. redactado, lo estaba redactando ahora. Ya. ¿Me das tu correo, por favor? Sí, o sea, lo tienen en el programa en todo caso, pero se los voy a dar igual por acá. Chuta. Déjame abrir el chat. 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 Oye, tenía buen computador, en verdad. El mío se ha caído como 3 veces en este puro rato. Sí, Está tratando pastor, de hacer el ¿por qué correo se del está octavo. cayendo tanto? Ah, chat, ahí está. Ah, ahí están hablando, no me he dado cuenta. Miu.cl. Ya, felicidades. Ya. Póngame. Bueno, eso, escríbanme tranquilo. Póngame en el asunto, sí, o sea, que son de US, la San Sebastián, algo así, para cachar al tiro. Yo soy de los típicos que nunca ve los mails, que nunca borra los mails en. Ay, no leídos. Para que me aparezca el tiro y cachar. Ah, son ustedes. ya, pues. Vamos a ver el tercer ejercicio. O sea, no es ejercicio propiamente tal, pero sí es algo que creo que. O sea, el profe nos pidió que viéramos, que es la tesis de Núñez. Un tipo que es ingeniero de la Universidad de Chile también, que tuvo de profesor guía Rubén Borachek. Tiene un libro de dinámica que es como de los papás de la dinámica, por así decirlo, en Chile. Y se llama Ignacio Adolfo Núñez Lascano, que hizo Un nuevo peligro sísmico para Chile. Es el título de su tesis, de su memoria, digo. Entonces, aquí podemos ver. O sea, ¿qué es lo que hizo este gallo? Es, considerando, se realizó un estudio de peligro sísmico para Chile, considerando como parámetros de intensidad. Como qué es el valor como que a nosotros nos va a importar la aceleración máxima del suelo, o sea, el PGA. Y se hizo por primera vez utilizando parámetros de aceleración espectral, como se armaron los espectros y de ahí se usaron. Eso, por parecer, no se había hecho antes. Entonces, ustedes van a ver los espectros, no sé si lo están viendo, pero están viendo, van a ver por lo menos, espectros de peligro uniforme. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace las cosas con aceleración espectral así, puede armar este tipo de espectros, que son los que se ocupan en muchas normas de Estados Unidos, todo eso, que son, y incluso los espectros de la norma, no sé, pues del decreto 61, de la 433, salen de estas cosas, ¿ya? De espectros de peligro uniforme, por lo menos tienden a tener una forma parecida, ya que son esos que son como chatos arriba y después bajan. Ahí van a verlo en clase si es que no lo han visto. Entonces, primero se fueron recopilando datos para la caracterización de las zonas. Entonces se va haciendo la media base de datos, yo les voy a ir mostrando así muy por encima, o sea, no nos vamos a meter a fondo, pero es para que cachen el nivel de pega que se está haciendo acá en Chile y lo de gallos como nosotros, o sea, de nuestra edad,
ya trabajando que se quieren dedicar a este tipo de cosas, por ejemplo, o les interesaba eso durante su universidad, y las pegas que hacen y cómo sirve. ¿Ya? Porque, y además lo interesante de esto es que son con puras cosas que hemos visto ya en clase. Por ejemplo, se definieron las leyes de Gutenberg-Richter, que son lo que ocupamos ya. Se vio las distribuciones como de probabilidad, densidad de probabilidad, según cada fuente sismogénica. O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos la falla lineal? En la ayudantía pasada, un par de ayudantías, no me acuerdo, cuando veíamos esa falla que era como un cuadrado, un área, y veíamos la distribución de probabilidad, hacen todo eso. No lo hacen a mano, tal cual, porque ocupan algunos programas, que los voy a mostrar así a la rápida, pero para que vean que ese es el tipo de cosas que se hace. Y esos programas por detrás funcionan como lo hicimos nosotros. Sacan los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter con mínimos cuadrados, etc. Ven la geometría. Después ocuparon leyes de atenuación. Una es la de Contreras-Borochek, etc. Y después ocuparon la metodología probabilística de Cornell. ¿Se acuerdan la integral de Cornell? Que fue lo que hicimos nosotros. Esa integral doble que multiplicaba la probabilidad de excedencia por la probabilidad de que el sismo sucediera a tal distancia por la probabilidad de que la magnitud fuera tal. Eso lo hicimos en la ayudantía pasada y es lo mismo que se hace acá. ¿Ya? Ocupan la de Cornell y Esteva, que otra vez no la conozco. Pero se determinaron las probabilidades de excedencia, que es lo mismo que hicimos nosotros. Obvio, este gallo hizo un estudio grande. Entonces, y después presentó mapas de aceleración. Ahí los voy a mostrar al final. Pero es súper interesante cómo lo fue armando. Entonces, miren, voy a pasar. No queda demasiado tiempo, así que. Perdón por marearlo acá, pero es para pasar, llegar rápido a cada parte. Entonces, ve como la metodología que ocupó este gallo. Primero lo típico, revisión de antecedentes. Después fue desarrollando las curvas de Gutenberg-Richter, que es como la parte más fácil, por así decirlo, porque solo hay que tener el catálogo de sismos. Después las curvas de atenuación, las leyes de atenuación que ocupa para ver la aceleración máxima del suelo, probablemente el PGA, según una distancia del sismo y según una magnitud, es lo típico. Y ahí después se armó el modelo. Un modelo único y obtención de un mapa hizo aceleraciones. Entonces, vamos viendo los capítulos. Primero, bueno, ahora la tectónica de placas, lo típico que uno ve siempre en este tipo de cosas. O sea, que la placa sudamericana, la placa Nazca, se mete la placa Nazca abajo de la sudamericana, genera sismos ahí en la interfase o intraplaca, es lo típico, ¿cierto? Que eso, para las pruebas, el profe pregunta así como concepto, así como, ¿cuál es la diferencia entre un sismo interplaca e intraplaca? Por ejemplo. Entonces, todos esos conceptos, ténganlos claros. ¿Ya? No así full, full, full detalle, pero sí al profe le interesa que sepan de lo que están hablando. ¿Ya? Bueno, eso hablan de la subducción, etc. A ver, déjenme bajar un poquito hacia el catálogo. Bueno, aquí ven las regionalizaciones que se habían hecho hace tiempo, va viendo por como antecedentes. O sea, en 1960 se definió todo el país según cuatro zonas sísmicas: La Pampa, el Tamarugal, provincia de Atacama, Chile Central, Chile Sur. Y da los límites de la latitud. Todo eso va cambiando siempre, o sea, van actualizándolo un poco, va siendo cada vez un poquito más complejo, según la norma, etc. Ya la norma típica chilena, la 433, la 2369, se ocupan tres zonas sísmicas en Chile, la 1, 2 y 3, según qué tan cercano a la costa estoy, prácticamente. Y hay un mapa y todo que muestra, pero veamos acá, por ejemplo. Aquí definen varias, casi que por región. O sea, Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, etcétera, hasta Punta Arenas. Define distintas zonas sísmicas porque tienen distintos parámetros. ¿Ya? Porque no son. La zona sísmica chilena es tan grande que normalmente hay que dividirla en. Porque no es uniforme, no da igual en todas partes. Entonces, todas las regionalizaciones que se hicieron. Y después, la parte que me interesa es que. Esto, aquí. Ustedes vieron. El método determinístico y el método probabilístico. ¿Ya? La integral de Cornell, lo que vimos, cae acá. Es el método probabilístico. Porque si se fijan, el método determinístico lo que hace es, por ejemplo, si este es mi sitio, ve cuáles son las fuentes que me podrían generar un sismo. Y por ejemplo, tengo n fuentes, aquí muestro tres nomás, pero se muestran tres, digo. Una fuente lineal 1, una fuente un área 2 y otra fuente lineal 3. Entonces, después del paso 2,
es sacar la distancia a la fuente la más cercana, que es la típica que se ocupa, porque se ocupa como un puro caso. La más cercana, R1, R2, R3, y después se ve el con un sismo control, no sé, se dice, ah ya, para un sismo de cierta magnitud, ¿qué es lo que pasa? Según toda la suma de todas las cuestiones, ¿a qué aceleración llego? Así, y ir viendo cómo, chuta, estoy protegido hasta un sismo de este tamaño. Pero eso se queda súper corto. Se queda súper corto como con los datos que uno necesita en verdad. Y por eso se hace el modelo probabilístico. Que es, obvio que es súper parecido, pero se ve con la probabilidad de que se alcanza esa distancia, se ve con todas las distancias, con la probabilidad de todas las magnitudes de sismo, etc. Y se pueden sacar cosas con periodos de retorno, que es lo que importa para el diseño. Entonces, lo que hicimos para la integral de Cornell, eso que vimos en la clase de la ayudantía pasada, en esquema, por así decirlo, es esto. Se identifican las fuentes, se saca su distribución de probabilidad para la distancia. Si se fijan, para las lineales era algo así, una cosa como exponencial, así. Para las que eran, dependiendo de la distancia del sitio y todo, pero para las que eran un área, eran más como una campana. Eso, después se veían las leyes de Gutenberg-Richter para cada una de estas cosas. También la ley de deformación, no se muestran acá, pero también se ve. Y se armaban estas cosas, se armaban los parámetros de movimiento espectral, eso lo armamos también nosotros, y después se ven las probabilidades de excedencia, que es, esta es la cosa importante. Con cierta seguridad, yo voy a pasar este parámetro de movimiento del suelo. Este es el gráfico bacán, así el que da muchas conclusiones y el que se ocupa para el diseño. Y es lo que uno arma cuando hace la integral de Cornell y todo el método probabilístico. Que lo repito, o sea, lo que hicimos en la clase pasada, la ayudantía pasada, ya es eso. Obvio que cuando se hacen estudios se hace mucho más grande, con programas, todo, pero los programas que hacen esas cosas funcionan como lo hicimos nosotros. No es muy distinto. Por atrás digo, entonces por eso lo hacemos como para que vayamos entendiendo cómo funcionan las cosas. Los modelos de recurrencia que ocupan modelos de Gutenberg-Richter, o sea, la aceleración, la cantidad de sismos sigue una ley logarítmica con la magnitud. Entonces, miren. Déjenme bajar un poco. A ver esa cosa. Ah, mira, a todo esto, ahí van definiendo las zonas, por ejemplo. La zona sísmica. Las que se ocuparon para este estudio. Se ocupó una zona ahí, zona 2, zona 3. Fueron haciendo la silla. Porque la geometría de las fallas y todas esas cosas son distintas en cada lado, entonces se fueron dividiendo las zonas. Y ahí se tomó esto. Como dato. Después, para las leyes de Gutenberg-Richter, lo que les quería mostrar es los sismos que se tenían. Vayan viendo, estos son como los catálogos parecidos como las cosas pasadas que teníamos en la ayudantía. O sea, tenemos 90 sismos de magnitud menor a 5 registrados en esta cuestión. 149 entre estos, 157 para estos, este rango, etc. 734 en total. Ahí los sismos de 1984 tenían otros registrados. Van tomando varias bases de datos en este estudio. Tenían 1682 menores a 5, que como veíamos en clases, les decía el profe, normalmente no importan mucho porque te tienden a como a mover el modelo hacia esos puntos, que son puntos que ni siquiera nos importan tanto. Nos importan mucho más los mayores. Entonces, de todos los sismos que fueron armando, bueno, las distribuciones, y vamos a llegar aquí a las leyes de Gutenberg-Richter. Esas son las... Bajar un poco. No, tampoco. Identificación de las fuentes. Bueno, está más abajo, pero fueron identificando también las fuentes. Entonces, de todo el catálogo de sismos gigantes que tenían, fueron clasificando en profundidad. Entre 0 a 15 kilómetros, de 15 a 30, de 30 a 60, etcétera, para ir viendo en qué zona caía. Entonces, definieron cuatro zonas, por así decirlo, de la falla. Esta es la falla, la placa Nazca, y esta es la interfaz entre la placa Nazca y la sudamericana. Y van definiendo si es que los sismos estaban en la categoría A, en la B, en la C o en la D. Y ahí viendo, según eso, no lo he visto tan en detalle, pero iban sacando conclusiones de cómo era la geometría. Si es que era una fuente lineal, si es que era una fuente puntual, si es que había sido un área, etc. Y eso, se creó un modelo tridimensional, que se ve súper bacán porque, miren,
lo muestro un poquito más abajo. No nos vamos a meter tan a fondo, por si al final nos vamos a ver como los resultados que hizo Núñez. El caso es que histograma, voy a bajar un poquito hacia los modelos. Bueno, aquí saca la ley de Gutenberg-Richter, la ley de recurrencia, es lo mismo que ustedes vieron en clase, si se fijan. Logaritmo en base 10 del número de sismo según la magnitud es A menos B por M, lo mismo. Las funciones de densidad, etcétera, las funciones de densidad acumulada, va sacando las mismas cosas. Y después saca esto. ¿Se acuerdan que las leyes de recurrencia, que eran algo así, teníamos los puntos y los fit que le hacíamos, por así decirlo, como la línea más cercana, etcétera? Es lo mismo que hicimos nosotros. Obvio que más se hace un estudio más detallado, pero es la misma metodología. Entonces después se tienen las leyes de Gutenberg-Richter para cada zona, sacan los parámetros, y después sería la geometría aquí. Se ocupa un programa que se llama Crisis, no sé. Y van definiendo ahí la geometría de las fuentes que se definieron. Con las coordenadas, o sea, se define, no sé, se define como esta cosa rara. Pero se van definiendo así, se van clasificando, y cuando veíamos la función de densidad de probabilidad de la distancia a la falla, ¿se acuerdan? Para las fuentes que eran como un área que era más peluda, ¿de ser? ¿Se acuerdan? Creo que Pedro y Leonidas estuvieron en esa ayudantía la pasada, los que no veanla, ¿no? Es para, no es algo que vayamos a hacer siempre, pero es para que vean cómo se hace, que teníamos, generábamos puntos entre 0 y 1, entre un cuadrado unitario, y después los pasábamos para un cuadrado de otras coordenadas, etc. Veíamos, simulamos varios puntos, veíamos dónde caían, ¿se acuerdan? Eso mismo es lo que se hace acá, en este programa, pero el programa lo hace. No, nunca he ocupado este programa, pero así son... Por dentro debe funcionar súper parecido a lo que hicimos nosotros. Con esa misma lógica. Entonces, se define la geometría de las placas, de las fallas, de las zonas de falla, por así decirlo. Tanto interplaca como intraplaca. Bla, bla, bla. Ya se ocupa el modelo más pro. Después las leyes de atenuación que ocupan. Van mencionándolas ahí, pero se ocupan la de Young's, la de Contreras y unas cuantas más. ¿Ya? Y estas las van como promediándolas, entre comillas. Le dan como más importancia, no sé, a la de Contreras que a todas las otras, y toman como un promedio, y con esa sacan ya, probablemente esta sea la aceleración. Que esa se ve más arriba. Pero lo que quiero que veamos bien es, bueno, se arman los espectros, el método de Cornell, ¿se acuerdan de esta integral de acá? Esto de acá, cuando era... Sí. ¿Se acuerdan de esta integral? La probabilidad de que un parámetro sea mayor a el otro era la doble integral de la probabilidad de que el parámetro se excediera dado m, dada una magnitud m, dada una distancia r, por la probabilidad, entre comillas, como la función integral, de la magnitud por la de la distancia. Y todo eso integrado en el espacio. Entre para todas las magnitudes que vamos a considerar y para todas las distancias que podrían suceder. ¿Ya? Esa es la cosa que se hace, que es lo que hicimos en la ayudantía. Para un caso más chico y todo, pero esa es la metodología que se ocupa. Cuando es discreto, es una sumatoria de cosas. Lo mismo. El caso es que aquí ven las distancias, las fuentes lineales, después para cuando es una fuente circular, etc. Ven otros ejemplos de cosas que podrían ser. El cálculo del peligro, ven el programa en crisis, etc. Aquí les decía, las leyes de atenuación se suman. La Young et al. Se le da un valor de 0,1. La de Atkinson, 0,15. La de Sao, 0,25. La de Contreras, 0,2. La de Abramson, 0,3. Para cada tipo de fuente, se ve chuta, esta es la que mejor se aplica. O esta, o esta, o esta. Entonces se le da importancia según eso y se suma. Si se fijan, todos estos números suman 1. Entonces, la aceleración que me da la ley de atenuación es el promedio ponderado de todas estas cosas, de la que me dan cada una de estas cosas. Para no tomar, no sé, pues solo la de Contreras, o solo la de Young's, etc. El caso es que, como resultado, este gallo armó esto.
los mapas de isoaceleración, esto es lo interesante. Si se fijan acá, están las curvas de nivel y nos dan en unidades de G. Entonces, las mapas para ordenadas espectrales del espectro de aceleración, o sea, el PGA, todo eso, nos dan acá. Entonces, para la, por ejemplo, para la zona norte, de Antofagasta para adentro, aquí tenemos 0,4G. Para estos periodos de retorno, o sea, estos periodos de retorno, acuérdense, se ven con la probabilidad de excedencia, etcétera, pero para 475 años y 2475, valores como parecidos a los que se ocupan en el diseño, da 0,4G, aquí se diseña con 0,3G, se podría diseñar, digo, con 0,3G, 0,2G, 0,1G, etcétera. Y ahí pueden ver, no sé, pues para la zona un poquito más abajo, para la zona de Santiago, por ejemplo, vemos cerca de la costa, vemos 0,4. Después un poquito más adentro, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Fíjense cómo va bajando el PGA mientras nos vamos alejando más de la costa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sismos chilenos son aquí en la interfaz, entre la placa Nazca y la sudamericana. Que ahí se generan los sismos grandes y ahí donde, mientras más cerca por la ley de atenuación, más importante, más grande la aceleración. ¿Ya? Y aquí ya más para el sur, Valdivia, etc. Entonces, y lo otro que les quería mostrar es que se cachen lo específico del estudio que llegó a hacer espectros de aceleración en roca en los tipos de suelos, que eso es lo que vamos a ver más adelante, tipos de suelo A, B, C, D, etc. Para cada ciudad y con ciertos periodos de retorno. Entonces, el espectro de aceleración en roca, para Arica, este gallo lo guardo como esto. ¿Se fijan? Los que les da como armado según él. O sea, llegan hasta 0,8G, casi. No sé, pues para Arica, con un periodo de retorno de 2.475 años, o sea, algo... Tenemos muchos más años, por ejemplo, en los que podrían suceder, por eso da más alto. Pero la misma forma. No sé, pues lo de para Putre... Lo ve para Almonte, Antofagasta, probablemente Santiago, Los Andes, Tocopilla, Valdivia, etc. Entonces, eso es todo lo que les quería mostrar. La idea de mostrarles esto, de hoy día, era que vieran que es súper, súper parecido a lo que hicimos nosotros, y a lo que ustedes ya tienen las herramientas para hacer. Obvio que son cosas como... Hay, muchas cosas que son más complejas, como los programas que se ocupan, que escapan tal vez a lo que hayamos hecho tanto ustedes como yo, pero es parte del trabajo, no sé si están ya todos trabajando en su memoria o cómo funciona para ustedes, pero lo importante, el mensaje que quería mostrarle al profe es las cosas que están haciendo nuestros pares en la carrera. Como cosas como que nosotros tenemos que perderle el susto a mirar las cosas que hacen, leerla un poquito a fondo y ver que sí tenemos muchas de esas herramientas que han hecho y hemos visto esas cosas en clase, todo, y eso. Eso es todo. Así que, ¿tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una, que igual está muy relacionada con lo que estamos viendo ahora y también con la tarea.